para dejar la columna de la Feria Agroecológica aquí en Buena Vista Radio. Y para ello presentamos a Lili, que ha venido con invitado, en este caso. De un colegio. Sí, buen día. Ahora es bueno, la columna, Lili, oficial. Eso, ¿no? Hablamos de la Feria Agroecológica, que se presenta todos los días sábados desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Exactamente. En el Club Caza y Pesca. Sí, sí. Bueno, ahí en Avenida San Martín 5172. Tal cual. Perfecto. Muy bueno. Bien, muy bien. Y lo hacemos habitual, traemos para ustedes propuestas de aquí de la feria y en este caso... Hoy estamos en la columna con Guillem. Ajá. Ellos son productores de jabón biodegradable para la ropa. Bien. Una muy buena alternativa, muy consciente. Bien. Porque, bueno, este agua que tanto tiramos del lavarropa, que son litros y litros, que acá el compañero nos va a especificar mejor, también se puede usar para la huerta, aparte de que te queda la ropa limpia, Tomás. ¿Eh? ¿Qué tú? Ya estoy pensando en muchas cosas. Sí, bueno, me está haciendo mucho ruido en mi cabeza, ¿no? Lo del lavarropa, el agua. Bueno, dale. Este agua se puede recuperar, así podés regar tu huerta. Sí. Te cabece las huertas con este tema que acá en Río Ceballos tenemos problemas con, sí, el agua, con el agua, con emergencia hídrica. Claro. Entonces te pones a analizar alguna huerta, necesito mucha agua. Y bueno, esta es una oportunidad para aprovechar ese agua. Bueno, acá está Guille y nos va a contar más de su producto. Nos va a contar todo acerca de ello. Bueno, bienvenido, Guillem. Gracias. ¿Qué tal, ah? Bueno, ha venido Guillem, que ustedes lo escucharán y ya se darán cuenta que no es de aquí, de las sierras, pero bueno, está viviendo aquí en las sierras. Así que bueno, bienvenido a la radio, Gracias. Bueno, contanos un poco de cómo nace esta idea del producto que realizan. ¿Querés contar un poquito la historia? Sí, hace como ahora 2 años. Ajá. Estábamos haciendo el jabón a nuestra casa allá en Bélgica. Ajá. Y con producto orgánico y haciéndolo. Y llegamos acá y empezamos un viaje de un año. Sí. Y nos dio cuenta que no había muchas posibilidades de comprar jabón ecológico para la ropa. Así empezamos a desarrollar la receta que teníamos y haciéndolo, viajando, así. No tenía ni idea de que existía el jabón ecológico, la verdad. No sabía. Bueno, me decís viajando de Bélgica. Vos sos de Bélgica. Sí, sí. Y viajando hace un año conociste a quien hace también el proyecto contigo. Claro. Tu compañero. Con mi compañera C, que es acá de Córdoba. Bien. Y viajamos por Misiones, Brasil. Ajá. Y de allá también empezamos en Misiones a hacer como... contacto, y ahora tenemos una amiga que hace también el jabón ecológico sobre Misiones. Ajá. Y ahora su hermano va a hacerlo por Buenos Aires. Así que ahora estamos en 3 provincias con el jabón ecológico. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, un jabón ecológico, así se llama la marca también, digamos, el producto, ¿no? Jabón ecológico. Bueno... Qué bueno, y qué bueno esto de trabajar así en familias, ¿no? Eso, sí, está buenísimo. Y reproducir el mismo producto sin tener una marca registrada y todo eso, que claro. Muchas familias pueden tener esta alternativa de trabajo también. A eso invita, muy lindo. Claro. Bueno, y contanos cómo, sí, eso, ¿no? Interesante ver que se puede hacer en distintos lugares y de que la gente también lo puede aprovechar e interesarse y poder desarrollarlo también de alguna forma. ¿Y aquí en Río Ceballos hace cuánto que lo estás haciendo al producto o lo están haciendo? Y ahora hace 3 meses que estamos viviendo ahora en la reserva Los Manantiales. Ajá, y bien. Creo que allá más que nada tenemos que cuidar el agua porque estamos justo en el primero escudo y contacto directo con la agua pura. Así que más que nada queríamos desarrollarlo allá y así que está con agua de manantiales. Mire qué bueno. Claro, agua pura. Sí. Y la idea es que fuimos probando 1 o 2 años, como dijo Lili, para agregar huerta y la planta se queda viva, así que seguimos eso. Y claro, no es solo un jabón, sino que es más que un jabón. Por ejemplo, en una botella hay muchos impactos. Que, por ejemplo, una botella de 1,5 litros. Sí. Una descartable, por ejemplo, de 1,5 litros. Uh-huh. Al total de este... son 600 litros de agua que no va a estar contaminada, porque son 15 lavados y hay como 600 litros en una máquina de lavar ropa. Así que es un pequeño cálculo.
cada botella la reciclamos. Así que si nos ven en Río Ceballos con bolsas... Con bolsas de... Recorriendo la... ¿Y son bolsas de, son botellas de plástico? Claro, ajá, que recuperamos. Sí. Bien, ah, que se recuperan, claro. Que bueno, se recupera. Sí, bien, sí, bien, sí. Está buenísimo eso también porque la verdad que plástico sobra y al darle sí. un buen uso... Y que no termine en el basural, eso, no darle el basural. Una vueltita más. Está bueno, está hasta bueno. Hasta que, claro, el plástico está hasta el espacio. Lo escuché recién que está... Dando vueltas por... Sí, claro, sí, totalmente. Está toda parte del mundo. Y acá tengo justamente, en 2016, en el mundo, se produjo 24 millares de botellas bandidas produciendo y hecha algunos minutos después su uso. Mirá, claro, sí, claro, una cantidad. Que fue, muchísimo plástico, claro. ¿No? Bueno, sí, la verdad que es un tema preocupante el del plástico. Ya lo hemos charlado varias veces, sobre todo a la hora de pensar en envolver productos, a la hora de exponerlos, de venderlos, bueno. Sí, es producir un envase menos. Lo que decíamos, ¿no? Cada vez que vamos al supermercado compramos más plástico que lo que vamos a consumir, digo, porque viene en bandejita, en plástico, en etiqueta, en bolsa. Todo bueno, muy envuelto. Es muy interesante esa iniciativa del reciclado del plástico. Bien, ¿y el jabón cómo viene? ¿En forma de...? ¿Cómo se elabora? La verdad que es... Claro, el líquido, trabajamos con un jabón biodegradable, y más que nada con aceite esencial orgánica. Ah, de bien. De un par tenemos, trabajamos con un productor de Misiones, con la citronela, sí. que es para la ropa común, sí. y allá se usa en Trinidad 100 mililitros sí. por lavados. En el, muy en el poquito, carbón. Claro. Uh-huh. Y después la citronela es por la ropa común. Después tenemos otro que es para ropa de bebé. Bien. Los productos son uno para ropa que es difícil de lavar, tipo un jean, una claro. ropa dura, bueno, unas telas más duras. Y para la ropa delicada, ¿no? La ropa de bebé que está bebé, sí, lo llamamos de bebé porque es con lavanda y es algo más colorante y más... Menos fuerte para el bebé también, que se queda un poco el olor y que menos fuerte también le ayuda a agarrarse. Qué lindo eso, bueno, está buenísimo. Están en todos los detalles, claro. Qué lindo. Para muy bien. Lana. Claro. Bueno, ¿qué más traes para contarnos acerca del producto, Guillem? Y claro, como dije, estamos armando como una red también, que como vos dijiste, como una familia, como algo de trabajo más digna, de decisión comunitaria también sobre el jabón. Lo hicimos haciéndolo, pero ahora queremos abrirlo para que la gente se lo apropie también y desarrollarlo y tomar decisiones comunitarias. Está buenísimo, está buenísima la idea, ¿no? Porque también una vez que lo haces y lo probás, también podés compartirlo, ¿no? Completo el proyecto, me encanta, muy bueno. Está buenísimo, bueno. Si todos hacemos lo mismo, cambiamos el mundo. Claro, está buenísimo. Dejamos los monopolios de los jabones. Y no sé si querés contar algo más sobre el proyecto, cómo es que lo vienen pensando, van a llevarlo a otros lugares, así como viajan también. Claro, acá estamos en Río Ceballos por el momento y queremos seguir acá. Y la idea es seguir el viaje un momento y seguir haciéndolo y proponiendo y la gente que se copa se lo apropia y después lo comparte. Y lo hace en su lugar, muy bien, claro. Es muy, muy bueno esto. Bueno, acá en la feria todos los sábados están viniendo los chicos, Se y Guillem, los podemos encontrar del lado de la vereda del Sol del Pasaje, con su puesto, y bueno, hay que probar, les recomiendo probar porque es muy bueno, aparte no daña para nada lavarropa, que muchos de los jabones que compramos... terminan sí. destruyendo cosas del lavarropa. Sí. Porque son muy corrosivos. Abrasivos, sí, corrosivos. Así que bueno, muy buena la propuesta, muy buena la alternativa de Guillem y su familia que nos proponen. Qué bueno, qué bueno. Bueno, los encontramos todos los sábados ahí. Bien. Bueno. Eso, ¿dónde podemos encontrar el producto? ¿Tiene redes sociales? ¿Cómo podemos hacer para encontrarlo? Tenemos también una página Facebook. Eso, a ver, vamos a buscar. Yo lo voy a buscar. Ya, personalmente lo voy a buscar. A ver, ¿cómo se llama el producto? Jabón ecológico. A ver, jabón ecológico. Bueno, y que es en el Facebook, ¿no? Claro, en Facebook. Y sí, quería contar también que es barra espuma también. Así que no va a romper la máquina a lavar ropa. No es la idea tampoco. Encima es baja espuma. Toma, claro. Bueno, buenísimo. Acá está, mira la página, ¿eh?
Me ha pasado alguna vez de comprar un jabón que no era Matic y haces un lío con el lavarropa, no claro. para de salir sí, la espuma. Reemplazarla, sí. Tremendo, claro, sí, sí. Bueno, bueno, con este no pasa, no te sucede nada de eso. Qué bueno, recomiendo jabón ecológico ahí en el Facebook, lo pueden buscar, no sé, ya le acabo de dar me gusta, mirá qué bueno, ¿eh? Este jabón ecológico para ropa es artesanal. Bueno, Guillem, la verdad que muchísimas gracias por el aporte, por esta propuesta que tenés, muy interesante, por cierto, y que ojalá que se pueda distribuir esta idea también, ¿no? Que no es solamente un producto, sino que es una idea la que se mueve, ¿no? Tal cual, una buena alternativa para modificar lo que no nos gusta y sabemos que no está haciendo bien al medio ambiente ni a nosotros tampoco que lo consumimos. Está buenísimo. Muy bueno, gracias, Guillem, muchas gracias. Gracias. Por favor. Y acá, señoras y señores, vamos a continuar con la Feria Agroecológica de Río Ceballos porque tenemos a alguien en línea, querida Lili. Sí, tenemos al compañero Salvador. Bueno, preséntelo. Bueno, Salvador Medeschi, este sábado comienzan los talleres de feria. Y nos va a dar su taller con alimentos fermentados, así que vamos a escucharlo a él. Está ahí en línea, ¿no? Está bueno. Hola, Salvador, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Ahí ¿Cómo están todos? Ahí los estoy escuchando. Bueno, bien, bien. Bienvenido, Salva. Qué bueno. Bueno, la idea Gracias. Es que nos cuentes de qué se va a tratar el taller. De este bien. Sábado a las 10:30 comienza el taller de Salva. Bien. El taller que voy a estar ofreciendo ahí en la feria va a ser un taller de alimentos fermentados. La idea es facilitarle a la gente el proceso de elaboración, que es un proceso bastante sencillo, para elaborar bastoncillos de zanahoria fermentados. Y contarles un poco cuáles son los beneficios, ¿no?, de estos alimentos y por qué es importante incorporarlos a nuestra alimentación cotidiana, ¿no? La idea es que, sobre todo, hacer hincapié en por qué vamos a incorporarlos para mejorar las condiciones de nuestra flora intestinal o de nuestro microbioma interno o jardín interno, ¿no? Ajá. Un poco esa sería la idea de esta charla, que como no va a ser muy extensiva, voy a intentar marcar los hechos más puntuales o más fundamentales de estos procesos de producción, bueno, para generar un alimento con mucha carga de probióticos y prebióticos, ¿no? Con una carga de bacterias benéficas para nuestro sistema interno o para nuestra microflora o microbiota, como querramos llamarlo, ¿no? Muy bien, qué lindo, qué interesante. Bueno, lo bueno también es que no hace falta que ser vegano ni vegetariano, sino que se pueden incorporar estos alimentos a la dieta y que a todos nos hacen bien. Yo los he consumido en un tiempo y es fabuloso, tengo que volver al hábito. Y son hábitos que está bueno incorporarlos. Bueno, Salva, tal cual. Entonces, es un poco también sí. Te quería contar que era un poco también hacer hincapié justamente en esto que compartís vos, de que no está específicamente estos alimentos abocados a una dieta vegana, crudo vegana o vegetariana, sino que la idea es que son alimentos que cualquier persona puede incorporar a su alimentación cotidiana, que va a mejorar sus condiciones seguramente de predigestión, porque son alimentos predigeridos, que están transformados nutricionalmente, que están potenciados, y además que es una forma ancestral de conservación de los alimentos que no requiere de heladeras o de electricidad, ¿no? Entonces también esto le va a facilitar. En las Sierras Chicas hay mucha gente que no tiene electricidad o que vive en lugares donde no llega la electricidad. Entonces es una manera también de poder conservar nuestras cosechas o nuestros tubérculos de una manera sencilla y recuperando un hacer cultural que se ha ido perdiendo a lo largo de la contemporaneidad, ¿no? Tal cual, wow, qué interesante. Bueno, acá el compañero Guillén vive en Manantiales y en Manantiales los chicos no tienen luz, salvo con generadores. Ajá. Así que este tipo de alimentos y esta forma de autoconservación es fabulosa y encima te hace bien. Yo digo siempre, el alimento fermentado te hace sentir más liviano, de espíritu y de todo, de adentro, es genial. Tal cual. Sí, 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 sí. Te autopercibís mejor. Bueno, claro. Salva, muchísimas gracias.
Gracias por comunicarte acá con la radio, con nosotros. Bueno, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado ahí por la mañana en el colectivo este hermoso que se está cada vez fortaleciendo más. Muy bien, gracias Alba. A las 10:30 comienza el taller. Ahí está, buenísimo. Salvador Medeski, es así, ¿no? Sí. Bueno, excelente. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube. La Feria Agroecológica está en el canal de YouTube de la radio. Y ahí van a poder ver una por una las columnas, compartirlas, hacerlas llegar a quienes ustedes consideren, ¿no? Para aprender y desaprender, diría exacto, yo. Exacto, exacto. Le voy a mandar esta columna del jabón a mis amigos. Muy bien. Y lo van a poder ver. Bueno, ¿algo más? No, completito de la columna de hoy, muy completa e interesante. Perfecto, vamos a detener nuestro canal.